Es el retorno del sol, es como el año nuevo del pueblo mapuche, es un día muy especial para ellos. Y coincide con esto del cambio de solsticio, del comienzo del invierno. El sol empieza a volver cuando el sol alcanzó su máximo alejamiento de la Tierra, ahora el sol empieza a volver. Celebran los 9 pueblos originarios chilenos: Aymara, Quechua, Atacameños, Collas, Yaguitas, Rapa Nui, Mapuche, Quehuascar y Yaganes. Huetripantu para el pueblo mapuche y para que aprendamos cosas nuevas cada día. La música mapuche en general es una música ceremonial, a diferencia de otras músicas que son para entretener. Hoy día la música es un poco entretención. La música en esa cultura sin duda acompañaba a las ceremonias mapuches. En ceremonias como los guillatunes, tenían bailes como el choque burrú, pero me atrevo a decir que los instrumentos más característicos sin duda de la música mapuche: las tutrucas, el cultrún, el trompe, la pifilca, las guadas, el culcún, la cascabuya. Ellos utilizaban los instrumentos musicales porque decían algo así como que no alcanzaban las palabras para expresarse. Entonces, los instrumentos musicales eran otras formas también de expresarse, por eso no era música propiamente tal, era un vehículo. Básicamente la música estaba dirigida por el machi o por las machis, generalmente por las mujeres, que eran las que antiguamente había más mujeres machis. Tenía que ver con, eran capaces de a través del canto, eran las especialistas del canto, de la música, de contactarse con sus espíritus para traer el mensaje o llevar el mensaje de los hombres. ¿Qué instrumentos intervienen en el Huetripantu? Envíame tu respuesta en un archivo pequeño, me lo puedes enviar al WhatsApp. Dibujen en su cuaderno 5 instrumentos musicales mapuches, le sacan una fotito y me la pueden mandar al WhatsApp. Un feliz Huetripantu para toda la gente, que estén muy bien, cuídense.